Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agenda al Día. Destacar que en la mayoría de las intervenciones de los diferentes colegas ha existido respeto hacia lo que es la Secretaría de Infraestructura. Eso es un reflejo de la gran labor que se ha hecho, tanto en cabeza como del doctor Johnny, como de todas las personas que hacen parte de este gran equipo. Decirles que más allá de que se haga un buen trabajo, pues va a ser, difícilmente se va a notar, porque siempre que se cumplan o se suplan ciertas necesidades van a surgir otras. Por lo tanto, pues es siempre complicado lograr ese objetivo de que la comunidad pueda ver pues un buen trabajo continuo en lo que son las diferentes inversiones que puede hacer el municipio. Para contestarle de pronto de manera propia al doctor Carlos Abreu, el doctor Carlos Abreu no significa que la anterior administración haya hecho un mejor trabajo. Simplemente la anterior administración hizo fue una inversión en las vías principales, cosa que claramente es más visible. Si todas las inversiones que se hicieron en las 1.600 calles se hubieran hecho en las vías principales en la ciudad, pues no se hubiera notado todas estas falencias que han surgido debido a lo que es el tema climático. Por lo tanto, no ha sido por descuido de parte de la Secretaría, sino simplemente unos cambios climáticos que generan esas falencias, pero que simplemente, como le digo, las inversiones de las administraciones pasadas fueron en vías principales y por lo tanto, en el paso continuo de las personas que viven más cerca a lo que es el centro, pues van a circular siempre por las mejores vías. Pero hoy tenemos 1.600 calles que están compuestas, yo creo que cada cuadra cerca de 100 casas, o sea, cerca de 160 mil personas que fueron beneficiadas, que si hubiéramos dedicado esa inversión simplemente a vías principales, nunca hubieran podido tener ese goce y disfrute de esas inversiones de parte de los impuestos del municipio. Entonces, eso era lo que quería recalcar, eso era lo que quería exaltar a lo que es el tema de la Secretaría de Infraestructura, a seguir trabajando y pues lograr hacer de esas inversiones pues un mayor provecho. Gracias, presidente. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en agendaaldía.net. Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaaldía.net.